La pregunta también, y que la quiero dejar instalada a todos, es, todos estamos hablando de mejorar las pensiones, ¿cierto? Que la gente tenga pensiones dignas. Pero acá también necesitamos ingresos permanentes, recursos permanentes para un gasto permanente. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Mira, dos elementos. Uno permanente y otro no permanente. El permanente, muy simple. Carlos habla de un 2 al 3% del PIB, de puntos del PIB para poder financiar pensiones. Ese es el dato que él da. Un punto. Te regalo un punto en un tema. Hay un punto del PIB, lo dice la Comisión de la Productividad, que citó el propio gobierno, hay un punto del PIB que se puede recuperar únicamente cortando todos los programas que la DIPRES ha evaluado como negativos. Se lo dije al ministro. Y como poco eficientes. ¿Y los otros dos puntos? Hay un punto del PIB. Inmediatamente. Hay de 3.000 millones. Lo que se han pelado, donde se pelan la plata, hay un punto del PIB. Para que la gente sepa. A ver, espéreme, espéreme un segundito, voy a pasar para acá. A ver, ayúdame un poquito, voy a venir para acá. Mutéatelo todo un segundo. Al emparte va a terminar tranquilo. Sí, para que la gente esté declarando. ¿Un punto del PIB cuánto son? ¿3.000 millones de dólares? Un punto, sí. 3.000. Un punto del PIB solamente en programas mal evaluados de la DIPRES, no lo digo yo, comisión de... Ya. Segundo. Tiene 3.000 millones del litio. 3.000, le puso 5.000. El litio. Perdón, sí, como vaya el litio, como vaya, porque, perdón, la Constitución dice que los fondos tienen que ir a Arca General de la Nación, por lo tanto, eso no es discutible, no. Nada, o sea, puede estar comprometido. Nada puede estar comprometido, por lo tanto, bueno, perdóname, también. Pero el litio, mejor el litio, lo único que tiene, lo único que hay en el litio es una estrategia nacional del litio. Exacto. No mala. Pésima. Viste que pillaron un yacimiento gigante en Estados Unidos ahora. Que acaban de descubrir un yacimiento gigante en Estados Unidos. Sí. Tan mala que el próximo año todos los proyectos de litio están en Argentina, en Bolivia, en Zimbabue, en Australia, en Estados Unidos y en Canadá. Y en Australia. Y acá nos vamos a tener que actuar el litio. Y te voy a explicar una cosa. El litio, solamente el litio logró el superávit fiscal del año pasado, que este año va a ser un déficit fiscal. Y porque no hemos logrado explotar el litio. Y el litio al 2030, o sea, ya no lo hicimos con la Estrategia Nacional del Litio. Al 2030 el litio alcanza el precio promedio. Y por lo tanto ya no vamos a sacar un litio caro. Y por último, voy a terminar. Porque me han cortado como 80 veces. Hablado harto también. Lo que está haciendo el gobierno aquí. Lo que está haciendo el gobierno aquí con esta reforma de pensiones es decirnos a los chilenos que no tiene ni la más mínima intención de conversar. Nada. Ya, con nada. Lorca, no, por con favor, nadie. Ya, Lorca, Eso es lo que el gobierno está haciendo, agudizar las contradicciones. Le quiero pedir, por favor, que se abre porque tengo más temas en materia económica. Yo creo que al igual que pasó cuando mi querido amigo Gabriel se fue de este programa, no quiere reconocer que está mintiendo. El gobierno, cuando él dice que no quiere negociar nada, el gobierno partió con un 6%, del aumento. Por favor, cállate un momento, Gabriel. El 6% todo a solidaridad. Vamos en un 4-2 y todos sabemos que todavía hay que negociar. La razón del porqué no se puede reformar el sistema es porque la política, y tú bien lo sabes, es el arte de lo posible. No, y hoy día idiota, nosotros, déjame, el problema que tenemos hoy día es que no existe la fuerza política en el Parlamento para hacer una reforma al sistema de pensiones. Ahora, eso no implica que el gobierno le quite energía o deje de pensar en cuál es el objetivo. El objetivo final es mejorar la pensión de usted, señora. No un 20 años más cuando usted esté muerto. No seas populista. Hoy día. Y eso se hace por dos vías. Una es la reforma tributaria, que la derecha en bloque decidió votar en contra. Dos, se hace también a través de la reforma de pensiones. Pero hay una tercera pata que yo creo que... Y que yo estoy de acuerdo en algo con Gabriel, yo creo que hay otros medios también. No estoy mintiendo aquí. No, con algo que dijiste, no con respecto a lo anterior. Estoy diciendo es lo siguiente. Si el gobierno y el Estado se enfoca en abordar la ilusión y la evasión. Ah, entonces yo tampoco estaba la ilusión mintiendo. Y la evasión, no he dicho que tú hayas mentido. Según las estimaciones, incluso del Ministerio de Hacienda, sería aproximadamente, me parece a mí, que un 7,5% del PIB es el equivalente. Entre evasión
y elusión. Pero tendría, al menos esas son las cifras que dio Mario Marcel, que algo de economía sabe. 21 mil millones. A ver, muchachos, estamos tratando de dejar atrás todo lo que ha sido. Karim. Cuando Lorca con una facilidad. Pero rebátamelo, por favor. Cuando Lorca con una facilidad. Cuando Lorca con una facilidad maravillosa. Manda a todo el mundo de mentiroso. No, yo te veo solito. Yo te veo solito. O sea, ya a esta altura. Lorca, ¿te puedes hacer cargo del pésimo gobierno que han hecho? De los 90.000 funcionarios públicos 100 contratados, 100.000 ya vamos. 100.000. Donde no sabemos dónde están. Se ha pedido la información. Es que eso no es verdad. Voy a terminar. Que termine el empate y le responde. Que termine el empate y le responde. Si no gritas, termino. No, si es que eres tú. Si tú no gritas. No, Gustavo, eres tú el que no se calma. Yo te he escuchado con mucha calma, incluso cuando me has llamado mentiroso. Gabriel, termine para que le respondan, por favor. Desarrolla el argumento. Al empate. Estoy desarrollando el argumento. Si no gritara, podría hacerlo. 90.000 funcionarios, 100.000 funcionarios públicos que no sabemos dónde están. Se ha pedido la información en el Congreso. Nadie ha podido explicar dónde se contrataron 100.000 funcionarios públicos. No, no fuiste capaz de hacerte cargo tampoco del 1% del PIB que se gasta en programas mal evaluados porque no están dispuestos a cortarlo. No has sido capaz de hacerte cargo de que hay 35.000 millones de pesos perdidos que tú mismo en este programa, aquí, delante mío, y delante de todos los que estamos acá, Pancho Rego incluido, señalaste que se iban. Perdona, por supuesto que tiene que ver. Estamos hablando de la misma. Porque yo le tengo que pedir a los chilenos. Porque le tienes que pedir. Si me dejas terminar nuevamente y no te desesperas, por favor, yo puedo terminar. Porque lo que hay que hacer es que hay que ir a pedirle a los chilenos un aumento de sus tributos. A la clase media hay que pedirle un aumento de sus tributos. Mientras a los que pagan tributo, a los que trabajamos para pagar tributo. Porque es re fácil. El ambulante no paga. Es re fácil estar en el gobierno y hablar respecto a los tributos de otros cuando el sueldo lo paga el Estado y tú eres parte de esos 100.000 trabajadores. Entonces, Lorca, lo que yo te digo es que tú mismo aquí, en este programa, con la misma autoridad moral con que tú llamas mentiroso a todo el mundo, dijiste que los 35.000 millones de pesos que se habían robado en fundaciones se iban a recuperar. Y no se ha recuperado un peso. Carlos Gustavo, me está interpelando y voy a... Sea breve, por favor. Muy breve. El ministro Marcel, en realidad, respecto a la elusión y la evasión, estimaba que si esto se eliminara, este fenómeno representaba entre un 4,4 y un 7,7... Estoy preguntando con las plata. Un 4,4 y un 7,7% del PIB. Y la reforma tributaria estimaba recuperar un 1,5% del PIB. Ahora, respecto de lo de las fundaciones. Ya, porque no se nos olvidaba. Respecto de lo de las fundaciones. Respecto de las fundaciones. Impresionante. Respecto de las fundaciones. Y respecto a las plata. Y respecto a las plata, los 35.000 millones de los que habla Al Emparte, tú hablas además, porque además me extraña porque tú eres abogado. Es que de los 35.000 millones existen más de la mitad de estas platas, son platas asignaciones directas de los gobiernos regionales. Ya, y respecto del resto, estos se van a recuperar en la medida que sea necesario, porque de hecho la mayoría de las transferencias directas hechas por los gobiernos regionales, por el gobierno central a las fundaciones, están en manos del Ministerio Público. Ahora, si al Emparte se quiere saltar la institucionalidad, bueno, a lo mejor tenemos un concepto distinto de Estado de Derecho. A mí me extraña que un abogado diga. Muteame al Emparte, por favor. Muteame al Emparte. Además de mentiroso, es mal educado. Pero lo que yo quiero decir finalmente es lo siguiente. Una cosa no implica la otra. Una cosa no representa en sí mismo un obstáculo. De hecho, respecto de las transferencias, hay un informe. El gobierno hizo lo que tenía que hacer. Se hizo un estudio respecto de las transferencias. Salió un estudio. Pero si salió hace al menos hace 10 días, hombre. ¿Qué se implementó? Hace 10 ¿qué días. ¿Qué se implementó? De las cosas que, dado que tú has trabajado en el gobierno central. Sé bastante más que tú sobre eso. Bueno, no sé si sabes más que yo, pero lo único que te puedo decir es lo siguiente. Es que respecto de las transferencias, existen
varias contrataciones. De las contrataciones existe que una de las contrataciones que existe una normativa que está desperdigada y que no está, no hay una, no existe un sistema que sea consistente en todo el aparato del Estado, ya sea para los gobiernos regionales, ya sea para las asignaciones directas del gobierno central. Y respecto de eso, se están siguiendo todos los mecanismos institucionales. A ver, para poder tomar medidas tenemos que saber a qué nos enfrentamos. La Comisión Jara Quemada incorporó a personas de distinta sensibilidad que llegaron a una serie de conclusiones que a lo mejor el señor Gabriel en parte tiene una opinión distinta. Muchachos, al mentiroso patológico de Gustavo Lorca, que en este programa, durante programa, nos señaló que se iban a recuperar esos 35 mil millones de pesos que se habían perdido en las fundaciones que se robaron los amigos de Revolución Democrática de Lorca. Pero bueno, como él no se puede hacer cargo de eso, me saca la Comisión Jara Quemada, que es la comisión que creó el presidente para revisar las fundaciones. Sobre la Comisión Jara Quemada hay un informe que dice más o menos lo que dice Lorca, que esto, que más o menos que hay problemas, que la disposición y la ley están muy dispersas en materia de fundaciones, que hay poca fiscalización, nada nuevo, no se ha traducido en ninguna medida concreta, pero además Lorca me dice que es el Ministerio Público el que tiene que recuperar las plata. Claramente Lorca no tiene la menor idea de proceso penal, porque el proceso penal responsabiliza penalmente a las personas y no recupera plata. Tercero, te voy a decir una cosa, Lorca. El ministro, va a empezar. Después le contesta. Gustavo, por favor. ¿Tú le puedes pedir? Sí, sí, le estoy pidiendo. Muteame a Lorca. Muteame a Lorca y a Lenin. No he sido yo. Y después voy con Lenin. No he sido yo. No he sido yo quien ha dicho desde el primer día en este programa que no se iba a devolver un peso. Así es. Lo he dicho siempre. No he sido yo solamente. Ha sido el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto. Ha sido también tu ministro de Justicia, de tu gobierno, Luis Cordero Vega. Entonces, perdóname, Gustavo, Luis Cordero dijo que la plata no se iba a devolver. Carlos Montes dijo exactamente lo mismo. Entonces, tú en este programa has venido, y la gente puede ver los programas anteriores, y has dicho, lo dijiste desde el primer día, que la plata se iba a devolver. Yo te pregunto nuevamente, ¿dónde está la plata y por qué no se ha devuelto? Yo jamás he dicho eso. Porque si lo dijiste. Yo lo que he dicho es que si hay mal uso de los dineros y se comprueba que han habido actos de corrupción, esas platas tienen que ser devueltas. No, no ha habido actos de corrupción. Déjame. ¿Leíste el informe de la Contraloría? Oye, pero es que no sabes escuchar. Ese es el problema. Si el problema es que te estoy el problema escuchando. Es que no sabes escuchar. Mira, te habló. La verdad de las cosas es que lo que yo he dicho es, básicamente, desde el principio, condena los actos de corrupción. Dos, si las platas se tienen que devolver, se tienen que devolver. Yeah. Ahora, ¿cómo se tienen que devolver? Es algo que se tiene que hacer institucionalmente. Ahora, si eso se va a lograr o no se va a lograr, la verdad que no depende de mí. Depende del sistema legal en Chile. Muchacho, y eso tú lo sabes. Carlos me ha estado pidiendo la palabra. Carlos, por favor. Sí, yo quiero volver al tema de pensiones. Sí, sí, sí. Lo primero cuando usted escuche, señora, señor, que percibe una pensión miserable, que se habla de diversos puntos que no tienen que ver con las pensiones, es porque efectivamente lo que se está buscando es generar una discusión que no apunta al centro. Yo quiero volver al centro. Pero tú pides respeto y eres de una falta de respeto insoportable. Ah, pero por Dios. Y después nos repasas a todos cuando vamos a hablar de esos comentarios. Histérico, tranquilo. En vez de cerrar. El sistema, lo que el gobierno ha propuesto es la construcción de un sistema de pensiones que se base en los principios de la seguridad social, que requiere efectivamente financiamiento público, que hoy día no está porque no hay reforma tributaria. Sin reforma tributaria no es posible mejorar la pensión garantizada universal a 250 mil pesos. Ningún ahorro fiscal es capaz de hacer eso. Los rangos son completamente distintos, no tiene que ver con los rangos de las fundaciones, no tiene que ver con ninguno de esos componentes, y por tanto el punto es que se requiere una reforma tributaria para que quienes tienen más paguen más. Y respecto de la mejora de pensiones hoy día, más allá de la pensión garantizada universal, la única forma es con mecanismos de solidaridad intergeneracional.
cualquier mecanismo que se plantee, o sea, no se ha planteado ningún mecanismo de parte de los partidos de oposición que resuelva esta materia. No? Se ha planteado todos los mecanismos que se han planteado. Pero me vas a permitir terminar. No, que lo que pasa es que lo que estás diciendo es una mentira. Sí, tú puedes. Lo que estás diciendo es una mentira. Que te diga inmediatamente. Pero un poquito, pero un poquito. Pero un poquito, pero un poquito. Es que eres mentiroso, porque estás mintiendo. No, pero sabes que estás. No puedes, pero por favor. No puedes. No, no, yo te pido que te pido que no hemos hecho. Muteame el respeto todo el rato y no tienes la decencia de tener respeto tú. No, pero. Pero Gabriel, mentiroso. Por favor. A ver, muchacho. No, es que eres un mentiroso. No, pero es que, y yo no te trato así. A mí me parece que tú dices cosas que no son verdad, pero no te trato así. Ya. Te pido, por favor, que. Ya, ya. A ver, muchacho, no. a ver. No. Suficiente. Espérenme un segundito. ¿Saben qué? Yo le dije, muchacho, arriba. O sea, o nos concentramos nosotros bien en la pauta y a quienes queremos traer, porque si no vamos a tener estos problemas todos los días. ¿O no? Muchachos, por favor, necesito que me ayuden un poco ustedes. Voy a leer, necesito que me ayuden, porque necesito leer a mis auspiciadores, por favor, y después voy a volver con ustedes. Si quieres un auto como este programa, que viene a romper todo lo establecido, súbete hoy al New By X55 Plus. Un SUV con más seguridad, más conexión, más performance y más diseño. Conócelo en bike.cl o en la red de concesionarios de bike del grupo Gildemeister. New Bike X55 Plus, romper lo establecido es lo que nos mueve. ¿Qué más tenemos, pasita? A propósito del clima, ¿cómo no? ¿Quieres controlar el clima? Hazlo con Kone, líder en climatización. Mantén la temperatura ideal en tu casa o oficina sin importar el frío o calor de afuera, usando aire acondicionado, climatizadores, estufas, peles, caldera o termoestufa. Encuentra un completo catálogo de productos y descuentos en www.kone.cl y sigue a Kone en @kone-chile. Kone, expertos en climatización, así que ya lo sabes, va a ahorrar una cantidad de energía que ni se imagina. Cambia tus billetes por dinero real, invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Visita compreoro.com y conoce los nuevos formatos de entrada. Un cuarto y media onza a precio preferencial por lanzamiento. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. No lo olvides, compreoro.com. Y sí, es verdad, me han preguntado mucho por este teléfono. En distintas manifestaciones, en el metro, en el auto, y es el Motorola Razr 40 Ultra y tiene la pantalla externa más grande del mercado. No se confundan, corren todas tus aplicaciones favoritas sin necesidad de abrir el teléfono. Puedes ver sin filtro en YouTube, así pantalla cerrada. Hasta 144 Hz y más de 1,000 millones de tonos de colores reales. Es una verdadera joya este teléfono. Compra el tuyo en Motorola.cl y ojo, tiene un descuento adicional. Todos los productos Motorola usando el código Moto sin filtro, válido para todos los equipos Motorola, y te puedes llevar esta joya que es espectacular. Ya, Eli Rodríguez y Mervi me dicen. Ay, querido contertulio y panelista de Sin Filtro, que por lo demás está mirando su hoja y le estoy tratando de hablar. Lo que tú acabas de señalar recién es mentira. Que ningún partido político esté involucrado en la propuesta de la reforma también es mentira. Y te voy a explicar por qué. Lo acabas de decir. Pero Gabriel, déjame hablar. Usted es mentiroso. Y lo voy a, y yo te voy a explicar por qué. Todos los días viernes, en el edificio que está en el centro de Hacienda, se sostienen reuniones con miembros de todos los partidos políticos invitados, trabajando una propuesta que finalmente ya tomó todas las propuestas de todos los partidos. Por lo tanto, cuando vemos este tipo de noticias que estábamos viendo recién, es pasarse poleraro todas las propuestas que se habían presentado en la mesa, porque el gobierno sí ha generado muchas mesas de trabajo. Entonces, cuando tú nos dices a nosotros que ningún partido político o ningún partido oposición, gracias, presentó una propuesta, no, eso es absolutamente no, si no dije eso. Eso fue lo que no, dije que una propuesta que yo no dije. No, yo te no te estás escuchando. A ver, Carlos, termina y voy contigo. A ver, Carlos. No, mutea, ya, mutea, pero mutea. Por favor. Yo entiendo que tú seas mentiroso. Yo entiendo porque tú eres parte de un partido. ¿Qué hacemos, Euge? Yo creo que tenemos que parar el programa, ¿no? ¿Lo cortamos o no? ¿Qué hacemos? Violaciones a los derechos humanos. Porque, el señor Lemparte quiere seguir hablando. ¿Qué me recomienda? ¿Seguro? ¿Te quieres seguir? Yo.
A ver, Mervi. No, lo que pasa es que yo creo que aquí hay un tema que es tremendo, porque Lorca, de verdad, por favor, se hace imposible. Oye, se hace imposible al empate. Euge, yo creo que tenemos que. Lorca, yo creo que tenemos se hace imposible poder hablar. Lorca, ¿no? Hago las menciones y lo cortamos. Ya, se hace imposible poder hablar y poder argumentar. Aquí lo que está claro es que ciertamente hoy día volvimos a la realidad. El tema de las reformas de pensiones, lo que está diciendo la Eli, es cierto. Y esto que no es cosa de ver solamente las comisiones, es la forma de actuar que ha tenido el gobierno siempre. Y no solo el gobierno, es cosa de retroceder a la antigua convención, que era exactamente lo mismo. O sea, ellos en el fondo decían que escuchaban, pero no escuchaban nada. Nunca han escuchado, nunca han puesto ni siquiera una cosa como al costado, nunca han tomado lo del otro. Y lo más increíble de todo es que son analfabetos económicos. Y es súper simple. Donde han funcionado sus ideas, donde las han puesto en la práctica, ha resultado no que aumenta la riqueza, sino que aumenta la pobreza. Entonces, aquí yo me pregunto a ustedes en su casa, cuando, y vuelvo al punto y vuelvo para atrás, cuando se cayó el muro de Berlín, ¿para dónde arrancaron? ¿Para qué lado? ¿Para el lado en que estaba el paraíso terrenal o para el otro? Pero espérate, déjame terminar un punto antes de que, porque no he podido hablar en todo el rato, y además cuando hablan encima y es difícil poder concentrarse. Entonces, a ver, aquí lo que yo pienso es que aquí tenemos que un poco bajar las cosas y tratar de mirar y pensar en la gente. Y vamos al punto de los impuestos. ¿Cómo va a ser posible cuando se han robado la plata? Cuando de alguna manera malgastan la plata. Porque yo me pregunto, porque claro, cuando alguien no paga impuestos, el UDE o qué sé yo, es el peor criminal. Pero a ver, la plata de todos nosotros, que nos cuesta pagarla, que tampoco quisiéramos pagarla porque lo pagamos para que el impuesto, de alguna manera, lo mínimo del Estado es que nos dé seguridad y no nos da nada. O sea, pagamos por una contraprestación de servicios nula. Pero más encima, se roban la plata, o sea, la malgastan. Malgastar la plata que es ajena debiera ser peor que no pagar impuestos. Por lo tanto, yo me pregunto, todos aquellos que son sospechosos, dicen, pero no hicieron nada legal. Por supuesto, lo que hacen es trampa para ajustarse a la ley. Pero aquí está el punto. Son inmorales. Porque lo malo es malo. Todo aquello que esté bajo sospecha de una cosa como la que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es evidente, se aparece a los sentidos, 2 + 2 = 4. Y es tan evidente que ustedes en su casa lo tienen clarísimo. Y ahí están los perlas, siguen ahí como si nada. No pueden devolver la plata. No, porque Gustavo, no la tienen. No puede trabajo la plata, personal, conmutación, sale, trabajo personal, a limpiar letrina, algo. Muchachos, pero no puede ser posible que muchachos, sea. Que se choree la plata y que sean tan inmorales. Euge, yo sé que Alem Parte está medio enojado conmigo. Sí, obvio. ¿Es así o no, Euge? ¿Te escribió o no? ¿Te escribió? ¿Qué te dijo? No. ¿Está enojado conmigo, Alem Parte? No, lo que pasa es que tú no dejas terminar. Yo entiendo que Carlos sea un mentiroso patológico. Cuando uno carga con 150 millones de muertos como carga el Partido Comunista, cuando uno voy a la discusión, ¿sabes qué? Voy a la discusión que yo quiero, no la que tú quieres. Si 150 de millones de muertos. Yeah. Sigue la pauta. 150 millones de muertos. Sigue la pauta para el imparte. No hay paredes aquí. Aquí no hay paredes. Vas a hablar. Ah, verdad, renuncia al imparte. No tengo que renunciar a nada porque yo trabajo, no trabajo el Estado. Yo tampoco. No trabajo el Estado, no le robo al Estado como lo hace tu gente. No me llevo las fundaciones para la casa, no financio la política con fundaciones. Y cuando hay un mentiroso patológico aquí, que es parte del Partido Comunista, que tiene 150 millones de muertos, que protege a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, cuando él dijo aquí, la Eli fue testigo, todos fuimos testigos, dijo dos cosas. Los partidos de oposición no han hecho ni una propuesta. No, sí, eso dijiste. Puede revisarlo la gente. Nosotros hicimos muchas propuestas. ¿Cuál es el punto, en parte? Muchas propuestas. De hecho, es más, hemos hecho tantas propuestas que el gobierno vuelve a la misma propuesta de pensiones original. Nosotros hemos hecho propuestas, hemos estado con la ELI en la mesa de propuestas. Entonces, a mí me impacta que haya gente del gobierno, de representantes de los partidos políticos del gobierno, que puedan ser tan mentirosos y cara dura como Gustavo Lorca, que viene aquí a este programa, donde vino muchas veces a decir que la plata se iba a devolver y ahora nos viene a decir que la plata no se va a poder devolver porque la institucionalidad, porque en realidad, porque no sé qué cosa. Y Insulza, que es del Partido Comunista, nos venga a decir que no se ha hecho ninguna propuesta por parte de los partidos de la oposición, eres un mentiroso. Lo primero que quiero decirle a Gabriel, yo no voy a entrar en esto porque la verdad voy a entrar en el lodo, pero yo creo que no se lavó las orejas hoy día porque no escuchó bien lo que se ha dicho. Lo único que dijo Carlos es que no, la oposición no había hecho
la oposición no había hecho una propuesta que mejorara efectivamente las pensiones. Ahora, eso es exactamente lo que dijo. Ahora, respecto de tratar de mentiroso o no mentiroso a otra gente, la verdad... Lo hiciste hace un rato. Sí, y lo ratifico a la parte. Y lo ratifico. Yo no he mentido. Yo lo único que dije, y voy a volver a repetirlo porque aparentemente él lo escucha. Es que no escuché. Lo que yo dije es, yo no sé si van a devolver la plata porque yo no pertenezco a las fundaciones. Tampoco pertenezco ni tengo ningún cargo en el gobierno. Cuando queremos y cuando no. Y por lo tanto, lo que yo único que he dicho es condenar los actos de corrupción, venga de donde vengan. Y aquí en el tema de las fundaciones, a propósito, tal en parte, te quiero aclarar que hay gran parte de las platas cuestionadas que pertenecen a fundaciones ligadas a la oposición, no ligadas al gobierno. Perdón. Lo segundo, hay dos tipos, pero cállate un rato. Escucha. Yo no tengo fundaciones, mi partido tampoco. Es que déjate mentir. Lo que estoy diciendo es simplemente, yo no he dicho eso, yo lo único que estoy diciendo entonces, es... ¿Por qué dices de oposición? Lo único que estoy, de oposición, las de algunas de los lagos y algunas de la Araucanía son básicamente fundaciones ligadas a Chile Vamos. Ahora, no te estoy diciendo a ti. Digo que tengo que ver. No, que es que tú te pones el sello. Exacto, no te lo pongo. Pero si es que lo tiráis para acá. Pues. Si te lo pone a lo mejor es por otra cosa, no lo sé. Ahora, yo lo único que estoy diciendo es, hay que poner las cosas en su justa medida. La plata de las fundaciones, en aquellos casos en que hay corrupción y que es utilizada para lucrar, cosa que no se ha demostrado todavía, me parece absolutamente reprochable y debe llegarse hasta las últimas consecuencias. Si es cárcel, será cárcel. Lo que tenga que hacerse de acuerdo al sistema legal vigente. Respecto de los montos, los montos que están siendo observados, que están siendo analizados, de más de 32 mil millones, yo no estoy diciendo que sea poco y no quiero relativizar, pero respecto del presupuesto nacional, es una cantidad francamente marginal. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Eso hay que perseguirlo, los actos de corrupción hay que perseguirlo, pero eso no implica que no discutamos respecto a la mejora de las pensiones de la gente que nos está escuchando en sus casas, que recibe pensiones que no la alcanzan para llegar a fin de mes. Ya, ahí está. Necesito, voy a saludar a mis auspiciadores, Pancho Rico, que voy a volver con usted.